Te queremos mostrar parte de la historia hoy en Diputados. Ahora sí, escuchá lo que dice Mario Negri. ¿Por qué lleva la piedra? Lleva piedra. Ustedes saben que en el 2017, cuando Macri también cambia la manera de calcular las jubilaciones, llevaron toneladas de piedras que se la tiraron a la policía. Fue, lo recordarán, fines de diciembre del 2017, fue escandaloso el Congreso, los partidos de izquierda, el kirchnerismo, un desastre. La calle, un desastre. Tan grave fue con el gobierno, tuvieron temor, preocupación por ese estallido en la votación de la reforma previsional. Claro, Mario Negri aprovechó y llevó una de las piedras para recordar lo que decían ellos sobre el ajuste a los jubilados, y Máximo Kirchner le contestó llevando dos balas, balas de goma, que la policía en ese momento disparó a los manifestantes. Escúchalos. Señor presidente, esto que tengo acá no es ningún acto chauvinista. Esto me acompaña porque en mi vida me he convencido de que la democracia no es la violencia. Les guste o no les guste, le moleste o no le moleste. Deberían repudiarlo todo. Y acá quedará. No agravio a nadie. Digo porque lo siento como propio por lo que significó la tensión, el atropello, y me parece un signo de madurez que se haya dado un salto en ese sentido y en esa dirección. Tengo muchos años en el Parlamento, no generalizo. Le digo que en la política uno tiene que poner pasión, se puede equivocar, puede rectificarse. Ahora, peor compañero que el cinismo es la degradación de la política. Miren, la vacuna, así la hiciera Mayeto, yo me la pongo. La puede hacer Clarín, la vacuna, y yo me la voy a poner. No hay que ser tan corto, digamos, porque la verdad es que complica mucho todo y trae mucho desánimo a la gente. No a nosotros, a la gente. Tenemos que ser un poco más inteligentes. Después, creo que... Esto para explicar más o menos. Diputado. Después había algo que logró lo que quería, ¿no? Que le llame la atención. Hablando de las previsibilidades, yo pensaba cómo iba a ser este debate hoy. Este debate de hoy iba a tener argumentos. Escuché, sí, algunos diputados de la bancada opositora con argumentos relativamente entendibles y comprensibles y debatibles y discutibles y expresado con mucho respeto y altura, lo cual es bueno para este Parlamento. Pero estaba pensando qué es lo que harían. Entonces entré a pensar, el diputado que me precede la palabra, ¿traerá una piedra o no traerá una piedra? Y dudaba. Y no sabía si compartirlo con las personas que milito y trabajo. Decirle, yo creo que hay mejores argumentos que traer una piedra, pero como sabía que iba a traer una piedra, porque se han vuelto muy previsibles, porque su electorado no les exige nada más que insultarnos a nosotros y carece de propuesta, les traje las balas de goma. Estas son las balas de goma que ustedes usaron. Estas son las balas de goma.